un solo de batería, que poco después es acompañado de notas a piano, forman la sintonía diferente de la discografía de un cantante, compositor, productor y multiinstrumentista norteamericano. John Anthony Gillis nació en 1975 en la ciudad de Detroit, Michigan, dentro de las enseñanzas de una familia católica numerosa. Sus padres trabajaban para la archidiócesis de Detroit. Acabó siendo monaguillo como el resto de sus hermanos. Tomando como referencias musicales a sus hermanos, comenzó a usar los instrumentos que ellos abandonaban, con lo cual, con la corta edad de 6 años, comenzó a tocar la batería, instrumento abandonado en el ático de su casa. Interesado por la música clásica, en la escuela primaria sintió atracción por el rock escuchando a The Doors, Pink Floyd o Led Zeppelin, además de viejas leyendas del blues. Eso le animó con solo 9 años a tocar la guitarra sin desatender a esa batería rescatada del ático. John participaría como baterista en varias bandas de Detroit. Brian Moulding le ofreció formar un dúo junto a los llamados The Upholsterers. Participó en este dúo como guitarrista, ya que el puesto de batería era precisamente de Brian Moulding. En 1996 conoce a Megan White en el restaurante donde ella trabajaba de camarera. Terminaría en matrimonio ese mismo año. Cambió la tradición siendo Jack el que adoptase el apellido de su mujer Megan. Esta comenzó a tocar la batería por diversión. Terminó tocando el instrumento de forma profesional para 1997 aceptar la proposición de su marido para formar juntos la banda The White Stripes. Años después participaría en otros proyectos junto a Brandon Benson en The Raconteurs con The Dead Weather. Como baterista editó 3 álbumes y en solitario otros 3. Toda esta música fue cruda y directa, insuflando sangre fresca a un género que no se encontraba en su mejor momento. La música del artista protagonista por lo general no resultaba demasiado elaborada a causa del limitado conocimiento musical de sus integrantes, pero en cambio rebosaba pasión y energía juvenil, esencia y verdadero espíritu del rock and roll que recogeré en el podcast especial de Jack White. Hay que remontarse al verano del 99, época en la que iniciaría su discografía Jack White. Lo hizo junto a su mujer en The White Stripes, con un álbum de título homónimo de una banda que trata de encontrarse a sí misma, enamorándose de sus canciones para luego hacer la tarea en torno a ellas. Se quita el sombrero ante el pasado, mientras reestructura viejos sonidos para una nueva audiencia. Jack White más tarde compró un amplificador nuevo y dejó de ir a la iglesia tanto como antes, en favor de confeccionar canciones como este, Stop Breaking Down.
Los comentarios y las buenas críticas llegarían 2 años después del lanzamiento, después de que la fama del dúo abarcase más allá de Detroit. La voz de Jack en el álbum es una combinación de punk, metal y blues, mientras que su trabajo a la guitarra es grandioso y contundente, con toques líricos que después serían diapositivas reveladas en sus trabajos en solitario. Matt White equilibra los calados y los trastes con platillos, bombos y cajas sobrias y retumbantes. Ojalá todos los dúos de punk, country, blues y metal sonaran así de bien. Al año siguiente, y para iniciar el siglo XXI, editó un LP de culto por la simplicidad a la hora de fusionar el blues y el punk. El segundo álbum de la pareja de Detroit, The Styles, es enérgico e inteligente, lleno de rock de garaje sucio, gracias a los rasqueos recortados de la guitarra de Jack White y las percusiones de Meg, tan minimalistas que resultan divertidas. Fuerzan una sonrisa porque todo sobre los The White Stripes muestra que no se necesitan grandes dosis de grandilocuencia para hacer una explosión de blues. Mucho más diverso que el simple blues rock y garas, hay blues eléctrico sin concesiones para, con afán juvenil muy enérgico, poner un pie por delante de la música contemporánea, destacando Hello Operator, uno de los temas destacados e imprescindibles de un álbum de rock que vio amanecer el nuevo milenio. Producción de baja fidelidad junto a las habilidades instrumentales de Jack y Meg fueron las acertadas y más esperadas, tan sólido como su álbum homónimo para debutar. Pasado cerca de un año, su tercer esfuerzo, White Blood Shells, donde sus canciones son pequeños paseos acústicos. Muchas de las canciones de White Blood Shells carecen de coros, pero sorprendentemente funcionan. Además, trajo un ambiente lo-fi en un momento en el que el Pro Tools era dominante. Las bandas de garas como The White Stripes ayudaron a marcar el comienzo de gran parte de la popularidad del indie en la década de los 2000. Un álbum lleno de peculiaridades, en particular la formación de guitarra y batería, logrando un balance por la gran técnica de jazz cubriendo espacios, que repone a la guitarra como elemento primordial en composiciones como Hotel Yorbe. For me to think childish thoughts like these, but I'm so tired of acting.
No se puede desestimar White Blood Cell como el primer manifiesto de una banda que con solo dos integrantes y tres instrumentos logró muchísimo más que otros contemporáneos suyos, doblándoles en la instrumentación. Un álbum donde la sencillez y el talento es pleno. Pasados dos años, en el 2003 edita un álbum de grandes éxitos sin pretenderlo. Muestra cada lado de la banda que habíamos aprendido a esperar y con el que pronto aprenderíamos a vivir. Si buscas en iTunes o Spreaker, encontrarás Estudio 54 Podcast, una selección musical que podrás escuchar a la carta y que se emite cada 15 días. ¡Búscame! Este álbum para el 2003 se lanzó con el título de Elephant. Logró su deslumbrante ascenso con una sola y única característica: la capacidad de ser increíblemente directo y simplista en sus riffs, sus pasajes melódicos, sus temas e ideas. Este disco, sin duda, es una de las marcas más únicas y creativas del garage rock y el rock revival que existe, donde el dúo muestra una química pura y genial, combinando a la perfección para decir lo que necesitan decir y más con su instrumentación. Un álbum que me preocupa. Cada vez que escucho Seven Nation Army, se me queda grabado en la cabeza durante dos días seguidos. White Stripes logra aquí el equilibrio perfecto entre ser de la vieja escuela y hacer música innovadora, además de tener un sonido distintivo y fresco. Eso es lo que pone a The White Stripes por encima de la mayoría de las otras bandas revival de garage rock que siguen ciegamente la tendencia o están demasiado obsesionadas con la nostalgia. Elephant, a pesar de ser una obra maestra, es el álbum más grandioso y consistente de Jad White. Entre otras destacó Seven Nation Army, quizás una de las más reproducidas de todos los tiempos y sin duda uno de los actos de rock más enérgicos de la década de los 2000. Get Behind Me.
Saturn, editado 2 años después de Elephant, un disco único que suena tanto como los White Stripes como un álbum perdido de los Rolling Stones de mediados de los 60. Sobresalen las pistas, que son un terreno nuevo para ellos. My Doorbell, una rareza cargada de notas a piano. La canción popular acústica Little Ghost, o lo que escuchas impulsado por su guitarra eléctrica de nombre Blue Orchid, son sorprendentes. Un LP que merece su tiempo, ya que los cambios de dirección son bastante sólidos. Es solo su terreno más familiar el que pisan perezosamente. Aunque sigue siendo básico en su estilo de producción, Get Behind Me, Saturn marcó un cambio distintivo con respecto a su predecesor Elephant, confiando sus melodías con el piano y la experimentación. El álbum minimiza sus influencias del rock de garaje, el punk y el blues, que tanto dominaron sus trabajos anteriores. Jack White toca una técnica diferente, reemplaza la eléctrica por piano, mandolina y acústica en todas las canciones salvo un puñado. Su estilo habitual en este trabajo se vio superado por un enfoque claramente rítmico. Ese mismo año, el 2005, Jack White se uniría a Brendan Benson, Jack Lauren y Patrick Keeler para formar The Raconteurs. Un año después de reunirse con ellos, editan su primer disco producido por Jack y Brendan Benson. Lo titularon Broken Boy Soldiers. Lideran el combo con influencias de The Who, Led Zeppelin y los Beatles. El enérgico garage blues y rock del primero con el melódico y no menos enérgico power pop del segundo. Esa combinación vio nacer composiciones como este animoso y acústico Yellow Sham, una luminosa pieza folk pop dentro de un álbum corto pero muy disfrutable. It's all I can do. And if the sun should follow us into your room, then the courage will be robbed from me to tell you the truth. The setting sun's the only thing that's shining on you, that's shining on you.
según Jack White, no fue un proyecto alternativo, fue muchas cosas al mismo tiempo, una apuesta importante y no un entretenimiento en los periodos de tiempo en que The White Stripes estaba de descanso. La única manera de dejarlo claro fue coger los instrumentos y ponerse a tocar. El proyecto fue sin duda el punto de encuentro entre músicos que van adquiriendo experiencia en sus distintas entregas musicales, forjando en conjunto su sabiduría y carácter al encontrarse. Un trabajo donde fueron explorando los terrenos del rock, la psicodelia y el garage, generando una novedad debido a la variedad instrumental, algo poco habitual para Jack White en sus trabajos con The White Stripes. Te recuerdo que estás en la sintonía de Estudio 54 Podcast, melodías que sonarán en forma de podcast cada 15 días, poniendo música en tu vida. No fue un alivio que el pesimismo y los gemidos de autocompasión de Get Behind Me Satan fuesen abandonados y que The White Stripes regresasen con un álbum que recuerda al oyente lo que les hizo geniales. Iggy Thump se editó 8 años después de su debut y es posiblemente su trabajo más intenso desde entonces. Otro lanzamiento fantásticamente creativo, donde la experimentación suena un poco más suave aquí, a pesar de intentar volver a ese sonido abrasivo con el que comenzaron. El crujido y su guitarra y el ruido sordo del tambor de Meg todavía están aquí y en abundancia. Se acabaron los momentos de tranquilidad en el oído de Jack White. Todo lo que intentaron hacer en sus álbumes anteriores sigue aquí, pero mejor. El dúo vuelve a ser inteligente y creativo. Están en la música no para producir sonidos, sino para jugar con ellos. Su canción principal, Iggy Thump, presenta la estructura más interesante, una combinación de teclados y riffs psicópatas y distorsionados
y la maníaca voz de Jack fueron la tarifa estándar de White Stripes para su álbum del 2007. Al año siguiente, el segundo álbum con The Raconteurs, Gunshots of the Lonely, una combinación de las dos herencias de sus principales autores, Brendan Benson y Jack White. Este vuelve a berrear en su single principal, Salute Your Solution, otro corte de potente instrumentación y neurótica vocalidad, que se acompaña de guitarrazos hard rock y un espíritu garage punk que mira de reojo su amado blues. Retrocedió ante la confrontación, Jack White y sus compañeros de Raconteurs lanzaron apresuradamente Gunshots of the Lonely. Genial para los fans, pero complicado para los medios. Sus narradores burlaron el sistema, fuercen la voluntad de su sello discográfico y apresuran el lanzamiento de un álbum que estaba en las tiendas una semana después de que se anunciara su existencia. No fue un disco desafiante ni uno con una narrativa perdurable a su alrededor. Solo fueron cuatro músicos consumados haciendo un disco decente que finalizó como excelente. El 13 de julio del 2009, Jack White editó un nuevo proyecto en paralelo. Esta vez son Alison Mozart a la voz, Dean Fertitta a las guitarras, Jack Lauren al bajo y Jack a la batería y la voz, los integrantes de The Dead Weather. Su primer álbum se recogió bajo el título de Hornhound. Presentó una transcripción sonora de los elementos de un blues gótico representados en piezas como 60 Feet Tall, junto a otras 10 en las que se implicaron durante 21 días de grabación y donde Jack se coloca tres diferentes sombreros: productor, músico y creador. Ah!
White en Hot Hound se contenta con las percusiones, cediendo en gran medida sus poderes a la cantante de Kiss, Alison Mozart. Iniciaron el trabajo con un suave y distante estruendo de una tormenta en el desierto. 16 Feet Tall posee una escasa introducción y un ritmo blues hipnótico para una pista que contribuyó con el preámbulo apropiado para el álbum. La personalidad audaz y sensual de Mozart arde en un hilo de baja fidelidad, llegando a un clímax instrumental lleno de platillos estruendosos de Jack White. Un solo de guitarra espaciado de Dean Fertitta, emulando a Hendrix o a Stevie Ray Vaughan, sin sutileza ni matización. Es rock crudo y sin filtros que no pidió disculpas. Ahora también podrás disfrutar de los monográficos y las discografías completas de tus artistas favoritos. Los especiales de Estudio 54 Podcast. Escucha y comparte. Si alguna vez alguien pensó que The Dead Weather iba a ser un proyecto en el que Jack White dejaría que alguien tomase la iniciativa, esas nociones terminarían un minuto y 38 segundos después de la apertura de su segundo esfuerzo, She of Tower. Blue Blood Blues arrancó con una de sus frases más absurdas y pareados rudos. Revisa tus labios en la puerta mujer y mueve tus caderas como acorazados. Un galimatías fantástico de un tipo duro y que un cantante extremadamente confiado intentaría. Entre Jack White y Alison Mozart hay mucha identificación garajera. O ella es su gemelo malvado o él el suyo. En el segundo álbum de The Dead Weather aprovechan esta gélida tensión distorsionada de llamada y respuesta en una franja groseramente pesada de autoridad del rock and roll. Jack utilizó el proyecto para dar rienda suelta a su material más ridículo. Un tipo de anuncios de megáfono, momentos de blues habituales con The White Stripes
momentos de gran abandono, donde él y Alison Mozart se deshacen de las palabras para hundirse en una mezcla tremendamente fangosa. Van de Waals fue editado durante la segunda década del siglo XXI, concretamente en abril del 2012. Supondría el debut de Jack en solitario tras participar en sus tres proyectos anteriores, The White Stripes, The Raconteurs y The Dead Weather. No defraudó, blues rock, country rock, algo de folk, pero esta vez con un apropiado formato de banda, arreglos más logrados y en ningún caso sin perder de vista su aire garajero. No hubo sorpresas, pocos las esperábamos, y eso no estuvo del todo mal. Hay temas concretos como I'm Shaking, donde se pudo apreciar el artista con personalidad que hay por detrás. Es una suerte que Jack White siga manteniendo algunas de sus viejas armas en Van de Waals, como lo demuestra en el single I'm Shaking, donde sus solos de guitarra chirrían junto a los profundos e intensos bajos, llevando la guitarra a su máxima potencia. Vuelve a demostrar lo versátil y talentoso que es. La única ayuda que tuvo en el álbum provino de músicos de sesión, escrito, producido y tocado por él mismo, convirtiéndolo en la verdadera definición de un verdadero álbum en solitario. Ya en el 2014, Jack White edita un nuevo álbum en solitario, predeciblemente impredecible y divisivo. El álbum Lazaretto, otro buen cóctel de música enérgica, creativa y divertida, que empezó a dividir opiniones. El caso es que uno no sabe si está tratando de ser un raconteur del country o un Johnny Cash de rock de garaje. De cualquier modo, la mayor debilidad de ambos radica en su voz. Three Woman abrió el trabajo y tras él, Lazaretto, la experiencia auditiva más atractiva del segundo álbum en solitario de Jack White. Time is lost, no time at all, flowing in a garbage
Lazaredo, una refrescante grabación 100% analógica. La calidad confirmó que el Ultra LP no tiene ningún tipo de compresión y su masterización fue a través de una vía totalmente analógica, a diferencia del CD que tiene compresión estándar sin recorte, según Jad White. Con este disco, el artista de Detroit dota de renovadas esperanzas para el rock mostrado en este nuevo siglo. Es original, atrevido y sin embargo conservador. Baila entre los rockeros, zeppelinescos y las golosinas dulces del folk. En todas las redes sociales o en mis perfiles de Spreaker o iTunes podrás encontrar Estudio 54 Podcast, una aventura musical que podrás oír y compartir. De manera reveladora, en el 2015, Jad White y sus compañeros dan a luz a Dodge and Burn, un LP donde Jack se para tras la batería para golpearla con una intensidad enloquecida, sugiriendo una búsqueda diferente de piel. Mientras Jack busca entre capas, Alison Mozart localizó a su atrevida mujer de blues interna en I Feel Love Every Million Miles. En este single, el guitarrista Dean Fertitta y el bajista Jack Lauren interaccionan, tomando como fondo las habilidades de Jack White en las percusiones. A pesar de su atractivo sórdido, Dodge and Burn, junto a The Dead Weather, se quedó un poco por debajo de los estándares vertiginosos de Jad White. Pero él conoce muy bien el terreno que pisa, haciendo un trabajo muy correcto al liderar un cuarteto a través de su tercer álbum. Al igual que sus otros dos largos, junto a The Dead Weather, obligó a la banda a tocar sus partes con rigidez recortada para hacer que sus canciones se sientan más como algoritmos que como rítmicas. Para terminar el álbum, una balada donde una inesperada Alison Mozart no sonó nada mal en la banda sonora de James Bond. Para el 2017, una nueva locura creativa que Jack tituló Boarding House Ridge. Deja de lado su insipidez para crear un álbum sustantivo y fenomenal, una redefinición de la marca White, un crisol de sonidos extraños y unas letras para mirar boquiabierto. Ideas afiladas y preparadas para ser usadas. Over and over and over, una composición para un disco implacable, destructivo y perturbado que lo convirtió en un recluso que se redimió para darle al rock una nueva vuelta.
fácilmente el mejor esfuerzo de Jack White fuera de las rayas blancas. Un álbum genial, único, con toneladas de variedad y pistas de calidad. Boarding House Ridge es un triunfo para la música extraña y experimental, una desviación divisiva, aunque bienvenida, del sonido característico de White. Este esfuerzo solista fue un acto convincente de naturaleza cruda, un reflejo de la comodidad de un veterano del rock con sus propias habilidades para así expandir su sonido, seguir siendo Jack White y por lo tanto continuar brillando. En la década de los 2000, The Raconteurs nos entregaron dos álbumes muy disfrutables. Hubo que esperar 11 años para escuchar algo de ellos. Ese algo se convirtió en Hell as Stranger, donde esta vez se juntan al cuarteto Tim Fertitta para aportar guitarras, pianos, sintetizadores y órganos. Transformados en quinteto, vuelven a mostrar oficio y calidad en los 12 cortes. El octavo lo titularon Sunday Driver, con un riff de guitarra alucinante, algo de lo que está lleno este disco. Al igual que el debut de la banda, Hell as Stranger ve los riffs en los ojos desorbitados de Jack White, templados por los cegadoramente soleadas composiciones de su compañero Brendan Benson. Adaptarse al chillido característico de la guitarra de Jack y la exuberancia de su rock clásico fue todo un efecto emocionante, un ejercicio de nostalgia que rara vez se vio tedioso o cansado. Hell as Stranger arremolinó tantas ideas que es imposible escuchar físicamente todo lo que está pasando. Jack regresó en el 2020 con su álbum número 4 en solitario, para continuar impulsando su dura marca de rock inteligente, moderno y de alta tecnología. Lanzó Fears of the Dawn. Aquí rockea, impulsa, ofrece creatividad y sobre todo entretenimiento. Una producción y una fusión de géneros que pueden llegar a resultar incómodos para seguir superando los límites. Posiblemente en el siguiente álbum estará por llegar. Yeah.
El cuarto álbum en solitario de Jack White, Tears of the Dawn, sirve para poner punto y final a la discografía de quizás nuestra última estrella de rock más grande. La discografía de un artista cuya vida hubiese sido muy distinta si no hubiese sido rechazado por un seminario de Wisconsin para ser sacerdote. Se desanimó y decidió acudir a la escuela pública para más tarde tener su primera experiencia musical como batería de la banda Down Punk, Goober and the Peace. En solitario, Jack White editaría 4 álbumes durante las 2 décadas de lo que llevamos del siglo XXI. Con la formación de Raconteurs, junto a Brandon Benson, lanzaría 3 entre el 2006 y el 2019. Con Alison Mozart en The Dead Weather, otros 3 iniciados en el 2009 y finalizados en el 2015. Y con su banda original, The White Stripes, editó 6 desde 1999 hasta el 2007. Jack White y Meg dieron vida a The White Stripes. Fueron una anomalía. Llegaron, conquistaron y luego se marcharon. En una época en la que todo el mundo dio por muerto al rock and roll, los nativos de Detroit, armados con una guitarra y una batería, le demostraron al mundo de que estaban hechos. Por sus diversas colaboraciones y trabajos en solitario, White ganó premios regionales, nacionales e internacionales. Atesora 12 premios Grammy, siendo nominado hasta 33 veces. Ahora Jack White cuenta con 48 años de edad y casi 25 de trayectoria musical. Pero a pesar del tiempo, nuestro querido amigo podría ser perfectamente un personaje de cómic. De hecho, su aspecto blanquecino y su mirada esquiva parecen salidos de una película de Tim Burton. Renovó y acercó el blues a más gente que nunca, además sin edulcorarlo. Eso es ser creativo, coger las raíces, lo más íntimo de cualquier elemento para elevarlo hasta el mismísimo cielo. En la despedida y como siempre, las gracias. El saludo cordial de Luis Polo, quien ha estado al micro la edición y la selección de esta playlist. Espero haya sido de tu agrado. 15 días son los que tienen que pasar para editar el nuevo capítulo de Estudio 54 Podcast, que volverá a partir de un hilo conductor del que tirar durante 60 minutos abordando el tema en cuestión. Ya sabes que puedes encontrarme en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, o en mi perfil de Spreaker o iTunes, donde dispones de todos los programas a la carta. Además, en mi blog, esto es acordesonoros.blogspot.com.es, encontrarás toda la información de mi podcast. Te emplazo entonces dentro de 2 semanas. Hasta entonces, un cordial saludo y mis mejores deseos para esas 2 semanas que restan para un nuevo encuentro en la sintonía de Estudio 54 Podcast. Adiós. It hurts too much to stay, but I won't let go.